24 horas, Central. Elecciones Brasil 2022. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la noticia. Nuestros ojos puestos en el gigante sudamericano porque se ha vivido una tensa jornada electoral en ese país. Miren los números, estamos actualizando los 94,47%. Todo hace prever que habrá una segunda vuelta, va a ser el 30 de octubre. Entre quienes tienen usted aquí en pantalla, el actual presidente Jair Bolsonaro y Luis Ignacio Lula da Silva. Según los votos, y tenemos acá la última actualización, 94% de los votos escrutados, Lula está obteniendo el 47,54% de los sufragios contra el 43,96% del actual presidente en ejercicio. Y si uno lo lleva a esto, por supuesto, ha habido una votación de Bolsonaro bastante sorprendente. Fue subrepresentado, hay que decirlo, en las encuestas previas. Y las preguntas, por supuesto, son: ¿qué va a pasar en segunda vuelta? Nuestra enviada especial, Andrea Aguilar, nos comenta más. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenas noches. Sí, tú lo mencionabas, una jornada bastante tensa, desde principio hasta el fin. A las 8 de la mañana abrieron las urnas, que cerraron finalmente a las 5 de la tarde, cuando empezó ese conteo de votos que inicialmente durante un par de horas le dio la ventaja al presidente Jair Bolsonaro, pero que en los últimos minutos empezó a revertirse esa tendencia. Y tú lo mencionabas, hay en esos momentos el 94,88% de los votos, un poco más del porcentaje que habías dado inicialmente, Lula con el 47,62% de los votos frente a Jair Bolsonaro, que tiene el 43,99% de los votos. Es la elección más grande de América Latina, 112 millones de personas salieron a votar justamente en las últimas horas, y hay varias preguntas. Por un lado, el tema de las encuestas, hay una nueva, digamos, una nueva lectura de lo que fueron esos sondeos. Recordemos que todos los sondeos le estaban dando al presidente o al expresidente Lula, mejor, la posibilidad de pasar una primera vuelta. Al menos el sondeo de Ipsos le daba esa posibilidad en la jornada de ayer. Hablamos de un 51% que él necesitaba para pasar justamente sin tener que llegar a un balotaje, algo que no ha pasado en toda su historia. Recordemos que que Lula ha sido presidente de Brasil dos veces y en ambas oportunidades, incluso teniendo en la más alta popularidad, 80% de la popularidad tenía en algún momento, siempre necesitó de una segunda vuelta, de un balotaje. Ahora estábamos hablando de un expresidente que había pasado una parte preso, 580 días preso por un escándalo de corrupción, pero que también había salido un poco de la arena política y que se estaba reincorporando. Y estamos también hablando de el presidente Jair Bolsonaro, que hay que decirlo a todas luces, Iván, se subestimó. La votación que tiene el presidente Jair Bolsonaro, se subestimó también el poder del voto en el sur de Brasil. Es muy clara la división entre el norte y el noreste, que va por Lula, y el sur de Brasil, que va justamente por Bolsonaro. ¿Cómo se ha vivido esta jornada? ¿Cuáles fueron los hitos también, la votación de ambos candidatos y las impresiones que pudimos conversar con ambas campañas y con ambos partidarios? Lo vemos en el siguiente informe. Desde el interior de la selva amazónica hasta las concurridas calles de Sao Paulo, este domingo, más de 100 millones de personas en todo Brasil llegaron hasta los locales de votación para elegir a su próximo presidente en unos comicios marcados por la polarización. Un día donde los ojos de los brasileños y del mundo estuvieron en los dos candidatos que lideraban las encuestas. El expresidente Lula da Silva votó en su lugar de siempre, el municipio de San Bernardo, en las afueras de Sao Paulo. El candidato habló sobre su detención por un caso de corrupción. Cuatro años después estoy aquí, votando con el reconocimiento de mi libertad plena y con la posibilidad de volver a ser presidente de este país para intentar que vuelva a la normalidad. San Bernardo es el lugar donde Lula se formó como líder sindical en los años 70, iniciando así su carrera política, por lo que decenas de personas llegaron hasta la zona para mostrar su apoyo al expresidente. Fue muy emocionante, muy emocionante. Desde 2002, hace muchos años, soy lulista. Voto más por él que por su partido.
Este lugar significa mucho porque fue aquí que nació el proyecto para que Lula fuera presidente de la República. Por su parte, el actual mandatario Jair Bolsonaro viajó hasta Río de Janeiro para votar en estas elecciones. Llegó vestido con la camiseta de la selección de fútbol brasileña, que se ha convertido para sus seguidores en un símbolo del bolsonarismo en estos comicios. La expectativa es la victoria hoy. Considero que lo estamos haciendo en beneficio de la nación. En estos 45 días estuve prácticamente en todos los estados de Brasil. Lo que cuenta es la voz de la gente. Las elecciones limpias no se complican. Que gane el mejor. Adherentes del mandatario se han movilizado en las distintas ciudades brasileñas en busca de su reelección. Mi familia, protección, mi trabajo, mi honestidad. Es lo que quiero para mi país. Tengo mucha confianza de que el presidente Bolsonaro va a ser reelegido. Una jornada de elecciones marcada por largas filas y una masiva asistencia de los brasileños a las urnas, donde, a diferencia de Chile, el voto es electrónico. Uno de los incidentes de la jornada fue protagonizado por un hombre que rompió una de estas máquinas en el municipio de Goiânia, en el centro del país. Esta histórica votación se extendió más allá de las fronteras brasileñas, con miles de personas habilitadas para sufragar en otros países. En Chile son más de 3.000 los brasileños que podían ejercer su derecho a voto, quienes se sumaron a la masiva convocatoria de esta jornada. Tenemos familia, toda nuestra familia en Brasil todavía, así que vamos mucho, estábamos la semana pasada allá, así que sí, queremos ser parte de la historia y que mejorar el país. Es un momento de cambio, estamos buscando cambios bien significativos y esperamos que lo mejor pase por nuestro país. Más de 150 millones de brasileños estaban habilitados para participar en las elecciones más grandes de América Latina y donde el ganador comenzará su mandato el próximo 1 de enero. Bueno, y justamente la noticia acá, Iván, y también televidentes, es que va a haber una segunda vuelta. Tenemos ya el 95,39% de los votos escrutados y el expresidente Lula tiene el 47,69% de los votos frente al presidente Jair Bolsonaro, que tiene el 43,83% de los votos. Nosotros nos encontramos a esta hora en la céntrica Avenida Paulista, que ha sido el lugar elegido también por los votantes y por los seguidores del expresidente Lula da Silva, quien recordemos está también acá en el estado de Sao Paulo, había citado la prensa muy temprano para dar sus primeras impresiones y tuvo también, nosotros seguimos parte de su recorrido, que porque él era el que estaba aquí en el estado de Sao Paulo, les habíamos comentado también y lo vimos en la nota de Sofía Norman, estuvo el presidente Bolsonaro primero en Río de Janeiro ejerciendo su voto y luego lo hizo en Brasilia, llegó a Brasilia en donde pudo también compartir con algunos seguidores y sobre todo seguir este final de la jornada. Es claro entonces que va a haber una segunda vuelta, que va a haber también seguramente un enfrentamiento entre estos dos titanes políticos, por un lado Jair Bolsonaro, que representa la parte más conservadora de los brasileños, que fue impulsado también y eso también responde a esas primeras sondeos y esos primeros votos tenían que ver con el voto que se daba en el Distrito Federal, en Brasilia, en donde hay una gran mayoría de población también evangélica, que era uno de los votos más movilizados por Bolsonaro, mientras que con el paso de las horas fue llegando el voto del noreste brasileño, que es el bastión electoral de Luis Inácio Lula da Silva. Nosotros obviamente hemos estado siguiendo la jornada, siguiendo ambas campañas. A mis espaldas ustedes pueden ver lo que ha sido la concentración, que es todavía, hay que decirlo, bastante pequeña y bastante menor a la que se esperaba aquí en esta zona céntrica de Sao Paulo. Hay al menos centenares de manifestantes que han llegado aquí a poder compartir lo que ha sido el paso de Lula da Silva a la segunda vuelta. Nosotros habíamos podido conversar con algunos de ellos, quienes aseguran que estaban esperanzados en que el expresidente pudiera pasar en primera vuelta, pero lo mismo decían también los partidarios del presidente Bolsonaro, con quien también pudimos conversar durante esta jornada, y ambos estaban esperanzados en poder llegar a una primera vuelta y no tener necesidad del balotaje. Sin embargo, lo claro es que el próximo 30 de octubre vamos a tener nuevamente elecciones aquí en Brasil, ya con estos otros 9 candidatos
fuera de la papeleta electoral, y más que papeleta, porque acá no se usa papeleta, sino voto electrónico, fuera del panorama electoral. Y también, la gran pregunta seguramente, Iván, va a ser a dónde van a migrar esos votos de los dos candidatos que iban muy por debajo de ellos. Por un lado, Ciro Gómez, que él ya le había dado su apoyo al presidente Bolsonaro, pero también los votos de Simón Tebes, esta mujer que era una de las principales y que además también, recordemos, pertenece a uno de los partidos que primero estuvo con Lula, luego se enemistó con Dilma Rousseff, así que todavía no es muy claro para dónde van esos votos. Vamos a estar muy pendientes de cómo se da finalmente el cierre de esta jornada y del mensaje, sobre todo, que den ahora ambos candidatos de cara a lo que van a hacer estas tres semanas de campaña. Bien, Andrea, nos quedamos muy atentos, por supuesto, a lo que tú puedas seguir reporteando allá en Brasil. Nosotros acá en el estudio intentamos también ponerle un poco de claridad o empezar a vislumbrar qué es lo que puede pasar en segunda vuelta, y para eso estamos junto a Guido Larson. Andrea, muchas gracias, buenas noches. Guido Larson, académico de la Universidad del Desarrollo, precisamente para empezar a comprender lo que está pasando en Brasil. Primero, lo que estamos viendo ahí, se equivocaron las encuestas, decíamos hace algún instante, en la subrepresentación probablemente del voto bolsonarista. Buenas noches, ¿y cómo leer aquello? Hola, Iván, buenas noches, gracias por la invitación. Mira, no sé si llamarle equivocación, en parte porque las encuestas durante toda la campaña una y otra vez mencionaron de que había un porcentaje no menor, significativo, de voto indeciso. Ese voto indeciso oscilaba entre el 15 y el 20% del total electoral de Brasil. Ahora, si uno toma ese voto y uno lo traslada virtualmente a lo que está ocurriendo hoy día, efectivamente puede ocurrir lo que hemos comentado en otras ocasiones, relativo a ese voto oculto, ¿no? Ese elector que prefiere ocultar su tendencia política, no afirmarla y, por lo tanto, quedar subrepresentado en la muestra. Evidentemente no es lo mejor. Creo yo que las encuestas efectivamente van a sufrir un golpe debido a esto, pero creo yo que hay que leer con atención cuáles son las razones de por qué habían tantos indecisos, o al menos que manifestaban esa posición hasta tan tarde en la campaña, y cómo eso finalmente se va a graficar en la segunda vuelta. Lo que pasa es que aquí, claro, si uno mira las cifras económicas de Brasil, no son malas para el presidente Bolsonaro. Probablemente lo que hay aquí también es el peso del Partido de los Trabajadores, toda la votación del norte y noreste brasileño, que es muy, muy del PT, del Partido de los Trabajadores de Lula, y también la imagen del mismo Lula, ¿no? Una persona que tiene un tremendo arraigo popular, pero que sin embargo fue condenado por corrupción en primera y segunda instancia y absuelto finalmente por la Corte Suprema brasileña. No sé si podemos mostrar los resultados hasta este momento para preguntarte, Guido, porque queremos saber, ¿para dónde sería lo lógico que migraran los votos de, por ejemplo, Simón Tebet o de Ciro Gómez? ¿Qué es lo que tú crees que son los que han salido en tercer y cuarto lugar en esta primera vuelta? ¿Hacia dónde debieran migrar esos votos? Mira, la tendencia parece confirmar de que Bolsonaro va a llegar a obtener cercano a los 50 millones de votos, quizás un poco menos. Ya. En la primera ronda del 2018 obtuvo 49.300.000, por lo tanto está en su piso electoral. La verdadera pregunta, que es la que tú estás insinuando, es que en segunda vuelta del 2018 obtuvo 57 millones de votos. Y acá hay dos alternativas. Uno, que Tebet o Gómez básicamente se repartan la votación. O dos, que es un dato que creo que es muy interesante, de que ese porcentaje no menor de brasileños que hoy día ha decidido no salir a votar se energice para la segunda vuelta. Y creo yo que cualquiera de las dos alternativas está abierta. Ya, pero partamos, por ejemplo, por Simón Tebet, que ella es gobernadora, es senadora, me parece, ¿no? Y es del mismo partido de Michel Temer, expresidente de Brasil, que fue vicepresidenta de Dilma Rousseff. Mano derecha de uno, y uno diría los votos de Simón Tebet debieran estar aquí, pero resulta que era vicepresidente de Dilma, pero después estuvo detrás de la imputación contra Dilma. Votó contra ella. Y votó contra ella y terminó gobernando en el periodo de ella. Entonces, los votos de Simón Tebet, ¿tú los ves más cerca de Lula o los ves más cerca de Bolsonaro una segunda vuelta? Bueno, partamos de un principio básico. Una cosa es cómo ella llame a votar y otra cosa es lo que efectivamente voten los electores. Nadie puede endosar los votos. Obviamente. Tebet se ha autocalificado como feminista, ha tenido posiciones críticas respecto a Jair Bolsonaro. Sin embargo, su partido es bien tendiente a cuestiones como la privatización. El MDB es un partido que cuenta con la venia del mercado. Además, entonces es un ejercicio, creo yo, de balance. ¿Cuánto de aquellos principios que el partido dice tener ponderan finalmente en torno a lo que está en juego? Tiendo yo a creer de que el partido y Simón van a tender a apoyar a Lula, pero un interrogante particular tiene que ver con Ciro Gómez. Ciro Gómez fue ministro de Lula, pero en el último debate fue uno de los más fuertes contendores de Lula. Lo llamó fascista. Sí, claro.
Y ese es un apelativo muy fuerte. Eso tú, esa es la última bala para en política. Es muy duro. Ciro Gómez ya no había apoyado a quien en su momento había sido el delfín de Luda, Haddad, en la candidatura del 2018. Creo yo que está en la incertidumbre de determinar hacia dónde van a ir esos votos. Y por eso creo yo que el llamado es decir, acá esta es una carrera que está completamente abierta. Uh-huh. De aquí al 30 de octubre probablemente se va a radicalizar aún más, se va a polarizar aún más y probablemente vamos a enfrentar uno de los periodos electorales de mayor envergadura, mayor significancia y mayor emocionalidad en la historia política del país. Ya. Final abierto. Final abierto totalmente. Guido Larsson, muchas gracias por estar con nosotros. Que tenga buena noche. Chao. Vamos ahora con otras informaciones. Los diálogos por un acuerdo para una nueva constitución no se detienen. Ya hay ciertos puntos en común entre el oficialismo y Chile Vamos, pero aún no se logra una base transversal. Mire. Como florece el desierto, espero que florezcan los acuerdos. Palabras del presidente a un mes del plebiscito constitucional. Y como él desea, efectivamente los acuerdos se van encaminando. Diversas opciones se han barajado durante este tiempo. Un comité de expertos, una convención 100% electa y varias bases institucionales más. Punto en donde de a poco se han ido encauzando las diversas conversaciones. Lo que sí está claro es que la hoja en blanco, al parecer, es una idea que se está quedando atrás. Este acuerdo es anticipatorio de lo que va a ser la discusión constitucional, donde evidentemente se requieren amplios consensos. La Constitución es un pacto social, es un pacto amplio. Yo creo que esto no se trata ni de Chile Vamos ni del oficialismo, se trata de cuáles son los temas que la ciudadanía necesita que sirvan de base para que podamos tener tranquilidad. Distintas posturas políticas, pero algunos puntos en común, como lo son, por ejemplo, Estado social y democrático de derechos. Chile como un Estado unitario y la división de los tres poderes del Estado, tal como dicen, lo conocemos hoy. No podemos cometer ni los mismos errores del diseño del proceso anterior, ni los excesos que fueron rechazados ampliamente el 4 de septiembre. Esperamos que este sea un paso importante en la conversación entre los grandes conglomerados para poder estructurar una propuesta a la que se vayan sumando más actores. Diálogo que este martes se concretaría en una nueva reunión bilateral, es decir, con representantes de Chile Vamos y del oficialismo. Construir un acuerdo lo más transversal posible e ir marcando desde ya las bases de lo que podría ser un futuro texto constitucional. Desde el gobierno aseguran sentirse representados con los pasos que han ido dando los partidos oficialistas. Nosotros estamos acompañando el proceso de diálogo que está radicado en el Congreso Nacional. Por cierto que valoramos las voluntades, el ánimo de avanzar y llegar a un acuerdo que satisfaga las expectativas de la ciudadanía en el sentido de dar certidumbre sobre el camino constitucional para tener una constitución redactada en democracia. Este lunes el Partido de la Gente, cuyos miembros se han mantenido fuera de los diálogos bilaterales, presentarán su propia propuesta, documento en el que sugerirán un nuevo plebiscito de entrada, punto de desencuentro con el oficialismo y Chile Vamos. Todo será presentado antes del día jueves a la ciudadanía y a todos los partidos políticos sin exclusión, porque Chile se aburrió de la cocina política y que las decisiones se tomen en cuatro paredes. El jueves habrá una nueva reunión. Dicha instancia será transversal y podrán estar presentes todos los actores políticos para seguir, de esta forma, construyendo los diálogos constituyentes de cara a una posible nueva constitución. Por favor, preste atención a estas imágenes porque corresponden a una de las más grandes tragedias en toda la historia del fútbol. Son 129 personas las que murieron en medio de esta estampida en Indonesia. La hinchada local ingresó a la cancha y terminó así, como usted lo ve, enfrentándose a la policía. En los disturbios, los gases lacrimógenos habrían provocado que la gente se asfixiara intentando salir. Otras tantas murieron aplastadas. El director técnico del cuadro local es un chileno y conversó con 24 Horas. Caos total. Una tragedia que impacta al mundo. El espíritu del deporte manchado en uno de los días más oscuros en la historia del fútbol. Escenas de muertes por una estampida de hinchas, mezclado con disturbios, violencia y enfrentamientos. Un sábado negro en Indonesia, en el partido de un clásico rival de ese país, el Arema contra el Persebaya, en la ciudad de Malang. El equipo local, el Arema, era derrotado 3-2.
resultado que provocó la ira de los fanáticos. 3.000 de ellos habrían entrado a la cancha. El técnico del cuadro que perdió es chileno, Javier Roca, exjugador de Colo-Colo en los años 90. Gracias a Dios, físicamente bien. Ayer, la verdad que yo no estaba en la cancha cuando empezaron los incidentes. Yo me di cuenta a la media hora, después de la conferencia de prensa que se hace siempre después de los partidos. Sabíamos que por el resultado del partido, seguramente la hinchada iba a tener un tipo de respuesta. En la invasión a la cancha, la policía lanzaba gases lacrimógenos. En la aglomeración faltaba oxígeno. Las personas se comenzaban a desvanecer. Anda circulando un video por ahí, que ya lo tengo en mi mano, en el cual las puertas del estadio estaban cerradas. Y yo creo que ahí fue la... Esa fue la... Ese fue el error más grave. Acaban de... Yo lo tengo ahora en mi teléfono. El pánico y la desesperación se apoderaban del estadio. La gente luchaba por salir. Afuera del estadio también habían enfrentamientos. Después del caos, las autoridades locales daban el primer balance. Envío mis más profundas condolencias por la muerte de 129 personas, nuestros hermanos y hermanas en la tragedia futbolística. Le pedí al ministro de Salud y al gobernador de Java Oriental que vigile de cerca los servicios médicos realizados para víctimas que reciben tratamiento para obtener el mejor trato. Hubo 34 personas que fallecieron en el estadio y otras fallecieron en el hospital cuando estaban siendo atendidas. Anoche y esta mañana nos hemos estado comunicando sin parar con la FIFA, ya que la FIFA nos ha solicitado que presentemos un informe sobre el incidente extraordinario. Precisamente el presidente de la FIFA se refirió a esta tragedia. Junto con la FIFA y la comunidad mundial del fútbol, todos nuestros pensamientos y oraciones están con las víctimas. Los que han resultado heridos, juntos con el pueblo de Indonesia, la Confederación Asiática de Fútbol y toda la comunidad del fútbol de Indonesia en este momento difícil. Entre los 180 heridos está este joven de 22 años. Aún en shock, conversó con los medios de Indonesia. Contó que muchos de sus amigos murieron en medio de los aplastamientos y casos de asfixia. Espero que no vuelva a ser así. Todos estamos enfermos. Lo siento por nuestros amigos, pedimos justicia. Los gases lacrimógenos no solo estaban dentro del estadio, sino también afuera, incluso en los comercios y plateas. Afuera también se tiraron gases lacrimógenos. Al día después, así lucía el estadio y sus inmediaciones. Esto generó un impacto generalizado. No podemos simplemente culpar a la policía. Está bien, estaban equivocados. Ahora no me gustan esos jóvenes simpatizantes de Arema que crearon el caos y formaron un convoy en las calles. En el pasado también me uní al convoy de simpatizantes porque yo soy un fan, pero desde que mi hijo era pequeño y hasta que mi hijo ha crecido ahora, nada como esto había sucedido antes. El Papa Francisco también tuvo palabras sobre esta tragedia. Que el Señor acoja a las víctimas, dé consuelo y esperanza a los que sufren y sostenga el compromiso de solidaridad. Y también rezo por aquellos que perdieron la vida y resultaron heridos en los enfrentamientos que estallaron después de un partido de fútbol en Malang, Indonesia. El ambiente de violencia se vivía previo al partido. Evidencia de aquello es la forma en que llegó el equipo visitante, nada menos que en un carro blindado de la policía. El estadio tiene capacidad para 38.000 espectadores. Al encuentro llegaron 4.000 más. Ahora, después de lo ocurrido, claro que uno se empieza a hacer muchas preguntas y a juzgar. Quizás el horario del partido no era el adecuado, quizás el aforo no era tampoco el adecuado. Entonces son muchas preguntas que están dando ahí, que van a dar pie a la investigación que ya está en curso. Entre los muertos habrían dos policías. Según la televisión local, también falleció un niño de 5 años. Las muestras de apoyo y afecto se han dejado ver en Indonesia, donde fue criticado el uso indiscriminado de gases disuasivos. Un hecho que dejó una huella como una de las tragedias más grandes que se hayan vivido en la historia del deporte.
Bueno, realmente impresionante, estamos hablando de 129 personas fallecidas. Y a propósito de esto que ocurrió en Indonesia, vamos a revisar y recordar otras de las tragedias en los estadios que han enlutado al fútbol mundial, desde el desastre de Hillsborough en Inglaterra hasta la tragedia nacional de Perú en el año 1964, donde fallecieron más de 300 personas. El reloj de la muerte detuvo su conteo en 129 víctimas. Al menos hasta ahora ese es el recuento estremecedor tras la tragedia ocurrida en Indonesia. En proximidad de tiempo y cantidad de fallecidos hay que retroceder al 2012 con la denominada tragedia de Puerto Said en Egipto, donde hinchas del Al-Masri atacaron a jugadores y fanáticos rivales con un saldo de violencia que dejó 74 muertos y más de 1.000 heridos. 127 fallecidos dejó 11 años antes, también en África, esta vez en Ghana, un partido de la liga local que terminó en una avalancha donde la mayoría murió de asfixia. Debido al actuar de la policía, 6 efectivos fueron acusados de homicidio, pero nunca fueron condenados. Muchas veces en este caso vemos más personas heridas y fallecidas como consecuencia de la acción policial, como por ejemplo de lo que tiene que ver el mismo origen o el mismo hecho de la pelea. 84 personas fallecieron en Guatemala en la tragedia del Mateo Flores por sobreventa de entradas y bloqueo de accesos. Eso ocurrió en 1996, 15 años antes. La tragedia de Hillsborough cambió la seguridad en estadios de fútbol para siempre. ...97 hinchas terminaron muertos por aplastamiento, todos seguidores del Liverpool, y un saldo de 800 heridos. Un estadio en malas condiciones y un desastre que llevó a la primera ministra británica Margaret Thatcher a erradicar las barras bravas. Hemos tenido muchas situaciones de accidentabilidad, para qué decir, de violencia en los estadios, pero eso es vivencia. La experiencia tiene que ver con ser capaz de sistematizar esa vivencia y transformarla en productos, en resultados concretos, como es el cambio de las reglas, las normas, los estándares. Los ahora erradicados hooligans ingleses, que habían sido un factor en la tragedia de Heysel, donde hubo 39 muertos en el duelo entre la Juventus y el Liverpool. Pánico, aplastamiento y asfixia. En Argentina aún recuerda la tragedia de la Puerta 12, donde hubo 71 muertos, y en Perú no olvidan lo ocurrido en el Estadio Nacional en 1964, donde hubo 328 fallecidos. Violencia y el uso de gas lacrimógeno configuran la peor tragedia en un estadio de fútbol. ¿Está Chile y el fútbol nacional lejos de estas imágenes de dolor y muerte? Nosotros podríamos decir que tenemos mucha vivencia, pero probablemente poca experiencia y pocas lecciones aprendidas desde el momento en que los estándares, las normas y los procedimientos no han cambiado significativamente en las últimas 2 décadas. Otra vez un estadio de fútbol se transforma de golpe en un escenario de dolor. Allí donde se busca alegría y pasión termina en lamento y en muerte. Con el auspicio de rexmas.com, estamos viendo 24 horas central. Sé en un ratito más, ¿no? A partir de las 0 horas de este lunes 2 de octubre va a comenzar una nueva versión del Cyber Monday. Un evento que promete dar una mano al bolsillo en medio del complejo proceso inflacionario que estamos viviendo. Los descuentos en alimentación son lo más llamativo de este año. 788 marcas, entre ellas fundaciones e instituciones regionales de hasta Rapa Nui. Todas formarán parte de la nueva versión del Cyber Monday, que desde este lunes 3 de octubre promete importantes descuentos. Estoy cotizando ahora a ver si realmente hay un cambio en los precios o no. Son temas de tecnología claramente, pasajes que de repente es lo que uno intenta buscar. Siempre en realidad en todos los sites uno vitrinea para ver si encuentra algo que haya visto que esté en menor precio. Ofertazos que anticipan desde la organización y que este año tendrá un foco particular. Alimentos y bebidas, tenemos como alrededor de 43 marcas del rubro alimentos y bebidas, hay supermercados, por lo tanto es una oportunidad muy importante para comprar productos de primera necesidad con descuentos en esta oportunidad. Descuentos en alimentos, un segmento que es de los que más preocupan a los chilenos por estos días. La alta inflación se ha visto impactada principalmente por este factor. Por lo mismo, plataformas como la Mesa de Todos.cl
Bukele asegura que tendrá importantes ofertas. Esto es una tremenda oportunidad para que la gente pueda aprovechar la oferta. Vamos a tener descuentos, hasta el 50% de descuento en más de 150 productos, que abarcan categorías desde abarrotes, congelados, pescados y marisco, carnes y conserva. Una alternativa que se convertiría en un alivio para muchos bolsillos que ya están considerando abastecerse bajo esta modalidad. Hay una oportunidad para que la canasta esté más económica, me parece excelente una alternativa. Fantástico que no solo se vendan productos tecnológicos, sino que haya más variedad. Está todo tan caro que sería bueno que se rebajaran los productos alimenticios. Pero los alimentos no es lo único que preocupa. Gran parte de los productos que se consumen son importados y el precio del dólar hoy se cotiza cerca de los 1,000 pesos. Un alto valor que podría perjudicar a las alternativas de turismo, aunque desde la industria aseguran que igual habrá ofertas tras el aumento de capacidad y la creación de nuevas rutas. Esto está ayudando a normalizar los precios a lo que eran antes de la pandemia, con lo cual entre esa normalización de precios más las tarifas especiales del cyber, lograremos encontrar muy buenas ofertas para comprar nuestras vacaciones de cara al final de este año y el principio del 2023. Un escenario incierto en el que de todas maneras los organizadores del cyber esperan seguir rompiendo récord y superar las ventas del 2021 que llegaron a los 433 millones de dólares. Se constituye una muy buena oportunidad para hacer frente precisamente a estos tiempos difíciles en términos de inflacionario, teniendo esta oportunidad que ocurre dos veces al año de poder acceder a buenos precios y que por lo tanto es un muy buen momento para hacer ciertos consumos que son necesarios. Proyecciones optimistas para un evento que promete traer alternativas para todos los bolsillos, en un año donde las ventas online esperan ser uno de los pilares del comercio, el que prevé cerrar el 2022 en números rojos. Armados con palos y fierros, así vecinos de una pequeña localidad de Puerto Montt se han organizado para realizar rondas nocturnas y frenar la ola de delincuencia que los afecta durante el último año. Son delitos que pueden ser vistos como comunes, pero no así en zonas donde la delincuencia no tenía el protagonismo hasta hace algunos meses. Alerce Histórico es una localidad compuesta principalmente por adultos mayores y que está a 30 minutos al norte de Puerto Montt, lugar que era reconocido por su tranquilidad, algo que cambió de manera radical. No, ya estamos aburridos de eso, ya no aguantamos más. No hay que tolerar más esto porque la delincuencia ya se pasó acá en Alerce. Antes no era así, Alerce Histórico era un lugar muy tranquilo. Yo vivo de siempre acá y nunca pasaba nada, no había robo, no había nada. Y desde el último tiempo hasta parte ya se pasó. Desde aproximadamente más de 2 años que ya empezamos a tener este problema de la venta de drogas y de los robos a nuestras viviendas, por los cuales nos sentimos prisioneros en nuestras casas. Y eso ya no puede ser. Según los vecinos, los delincuentes han irrumpido para robar al interior de sus casas herramientas, cilindros de gas y cualquier otro elemento que puedan revender para consumir drogas. No se sienten escuchados por las autoridades y por lo mismo decidieron resguardar ellos mismos su seguridad. Nosotros tomamos la justicia, entre comillas, por nuestras manos y decidimos salir a las calles hace 8 días que estamos haciendo guardia, que no hemos dormido, que hemos cuidado nuestros domicilios, hemos cuidado a nuestros adultos mayores, salimos a hacerle frente a la delincuencia porque consideramos que ya esta situación se desbordó en nuestro sector. En este momento lo estamos esperando con una lumita más o menos de 1,20 m. Para los que se quieran acercar acá, todos los vecinos estamos precavidos, digamos, de este, por llamarlo así, un arma de autodefensa. Casi sin dormir y armados, así llevan más de una semana para tener seguridad en sus casas, donde ya han capturado algunos antisociales. Ellos también denuncian que esta ola de robos se debe a la falta de carabineros o que han sido derivados a otros lugares de la región. Siempre las necesidades son muchas, ¿ya? Y los recursos son menores. Y ese es un paradigma típico de la administración en todas las organizaciones, en todas, ¿ya? Y respecto de que he sacado personal de carabineros, eso no es efectivo, ¿ya? Eso yo quiero ser sumamente enfático. Por ningún motivo se saca carabineros de un cuartel para ir a cubrir otro sector.
Según el municipio de Puerto Montt, están buscando mejorar las luminarias y generar mayor sensación de seguridad en Alerce, aunque reconocen que los recursos son limitados, por lo que emplazan a las autoridades centrales a buscar una solución definitiva como separar esta localidad de la capital de la región de Los Lagos. Vamos a oficiar y vamos a hacer todo lo posible, y para eso estamos hablando incluso tanto con el gobernador, insisto, con la delegada, como también con parlamentarios, ¿no?, para que pueda haber una avanzada de lo que es la PDI también en Alerce. Alerce va a tener más de 65.000 habitantes, es una zona densamente poblada y que necesita una mayor atención. Nosotros estamos luchando incluso porque Alerce sea comuna, nos interesa que sea comuna, porque ya no da más y no puede estar dependiendo del presupuesto municipal. Según las cifras de Carabineros, durante este año han habido 248 denuncias por robos en la zona, lo que se traduce en un alza de un 128% en relación al año pasado. Crónicas del domingo. 5 años lleva ya el Ministerio Público investigando la defraudación de más de $500.000 en Metro. Un grupo de trabajadores ideó un mecanismo para pedir reembolsos a la empresa por prestaciones médicas que nunca se realizaron. Algunos incluso mandaron a hacer talonarios de boletas y cobraban una comisión. ¿Cómo funcionó este engaño? ¿Qué pasó con los fondos que fueron sustraídos? Los periodistas Luis Soto, Verónica Olavarría y Juan Pablo Barahona tuvieron acceso a la carpeta investigativa en esta Crónica del Domingo. Lo que debía ser un beneficio para trabajadores se convirtió en un mecanismo para engañar. Era una estafa nomás en que se había tomado nuestro nombre. El dolor que significa encontrarnos con una situación de este tipo, que rechazamos absolutamente, va totalmente en contra de los valores de la organización. Millonarios reembolsos por prestaciones médicas que nunca se realizaron. No se trataban de boletas emitidas por la sociedad. Obviamente devino en un fraude que en términos de dinero es bastante cuantioso. Un fraude que supera los 520 millones de pesos en la empresa de transporte de pasajeros Metro. Hasta un niño puede sacarle los millones que sea al Metro y nadie se da cuenta. La empresa Metro tiene un sistema de bienestar. Cerca de 4.400 trabajadores y trabajadoras pueden acceder a este beneficio. Las personas, sus boletas y su prestación médica y las boletas, obviamente le ingresan a través de esta entidad quien hace la certificación, el chequeo para proceder a un pago. Nosotros hacemos ahí una transferencia del recurso para activar inmediatamente el proceso de pago. De esta forma, pueden solicitar un reembolso por prestaciones médicas que no son cubiertas en su totalidad por FONASA o UNISAPRE. Todo funciona sin problemas hasta mediados de 2016, cuando un trabajador de la empresa realiza una denuncia anónima contra uno de sus colegas. Realiza bonificaciones falsas y más encima recluta colegas para que realicen el mismo hecho de bonificaciones, él teniendo los contactos y cobrando un porcentaje una vez que la empresa hace los reembolsos. Y ahí obviamente arranca una investigación con todos nuestros procesos internos, con las áreas con la gerencia de auditoría, con el área de compliance, así nosotros no damos por enterados. De inmediato se encienden las alertas en Metro. La auditoría interna determina que existen fraudes ocurridos entre 2013 y 2016. Nosotros entregamos los antecedentes cuando creemos que los antecedentes ya nos comprueban, nos están diciendo que acá hay un tema que es un fraude, que es de un volumen importante. Se activa el protocolo y obviamente se acude a la fiscalía. Durante el transcurso de este tiempo se han hecho múltiples diligencias de investigación. Se ha trabajado intensamente con la Brigada de Delito Económico de la Policía de Investigaciones de Chile. Se pudo primero, obviamente, ver los desajustes de las cuentas del Servicio de Bienestar de Metro. En poco tiempo se logra determinar que el fraude asciende a más de 521 millones de pesos. Lo que se ha podido establecer en la investigación es que hay un abuso de la forma, de la buena fe con que debe operar un empleado de Metro para poder reembolsar ciertas prestaciones médicas. ¿Cuán frágil es el sistema que permite sabotearlo? En esa época, los trabajadores deben llenar un formulario, firmarlo y adjuntar las boletas de atención. En el periodo auditado, se reciben 244 solicitudes de reembolso por un total de 214 trabajadores, todas fundadas en antecedentes falsos. O sea, las prestaciones médicas que se argumentan nunca se realizan.
puede llamar la atención que la gente use al máximo su fondo, pero es una práctica transversal, la gente hace uso de eso por distinto nivel de prestaciones. Por lo tanto, además, como tú no tienes accesibilidad al prestador particular, al nombre, ni al informe, porque esto entraba en algo que se despachaba, no teníamos cómo advertirlo. Cerca del 80% de los casos detectados contienen datos del mismo centro médico oftalmológico. Pero no solo las prestaciones son inventadas, también las boletas adjuntas en las solicitudes de reembolso son falsas, lo que es advertido por el propio prestador médico. Habían uno que otro funcionario que había sido atendido en la clínica, pero no concordaba con la fecha entregada. Al ser consultado por Metro, el administrador de la empresa oftalmológica se da cuenta que habían ocupado su nombre para cometer el fraude. Contrastaron las boletas, se las mostraron y lo primero que se dio cuenta él que no eran las mismas que estaban guardadas y autorizadas por el Servicio de Impuesto Interno en la institución. Y además notó que existían un timbre y un logo que no tenían nada que ver con la oftalmológica. Lo mismo ocurre en esos años con otras clínicas oftalmológicas del sector oriente de la capital. Lo que nosotros hicimos fue verificar que ninguno de esos pacientes había sido atendido y ninguno había sido, ni siquiera había tenido consulta ni ningún tipo de atención que constara en nuestro registro. Luego que las boletas son contrastadas por los profesionales de la salud, los detalles quedan expuestos y ponen en evidencia el engaño. En general, las facturas médicas son todas distintas porque el valor del lente que se usa o se usa perfluorocarbono, se usa distintos insumos, los valores finales de la factura son distintos. Y aquí eran todos iguales. Se presentaron solicitudes de reembolso por operaciones oftalmológicas que ya habían ocurrido. Es decir, habían personas que habían presentado dos veces o cuatro veces solicitudes de reembolso por prestaciones o operaciones oftalmológicas, lo cual era imposible. La mayoría de las solicitudes de reembolso corresponden a supuestos procedimientos oftalmológicos, pero también se presentan antecedentes por atención dental. En la Florida, este dentista se entera que su nombre es utilizado en el fraude cuando lo contactamos. ¿Qué le parece a usted esto? ¿Le parece que se acerca a la realidad o le parece que es una imitación? Esto es una imitación. A lo mejor lo hizo un niño de octavo básico porque es tan burda la imitación. Lo que se le da al paciente en ese tiempo, mira, es una hoja rosada y timbrada por el impuesto interno, si tú te das cuenta. Se especializa en ortodoncia y rápidamente advierte que la boleta presentada en Metro contiene datos de una persona con un RUT aproximado de 8 millones. Eso significa que es una persona de 70 años hacia adelante. ¿Quién se pone bracket a esa edad? Parece que esta estafa millonaria viene desde hace mucho tiempo. Y cualquiera puede estafar burdamente al Metro porque parece que nadie controla nada. Chip libre ahí. Encontramos sumamente grave que hubiese sido ocupado el nombre de la sociedad oftalmológica sin haber tenido parte en esa situación. Luego del sumario interno, la empresa Metro decide desvincular a 229 trabajadores por incumplimiento grave y faltas a la probidad en 2017. Una situación que cobra especial relevancia en una empresa con fondos del Estado. Está habiendo un aprovechamiento, un abuso de parte de los trabajadores de un beneficio que daña no solo la institucionalidad en sí mismo, sino también que se mete con los recursos de todas las personas que son usuarias del Metro. ¿Cómo nadie logra advertir casi 4 años de fraude? Metro terceriza el pago de reembolsos a través de la Caja de Compensación Los Andes. El informe de auditoría al que tuvo acceso Crónicas del Domingo señala que existe una actitud poco preventiva y diligente de su personal y que además los listados de pagos no tienen timbre ni fecha. Nos damos cuenta de que hay protocolos y que hay procesos que inmediatamente exigimos que sean corregidos por nuestro prestador, tomando todos los resguardos y cosa que hicieron. Nosotros en ese sentido vimos una
un accionar, en este caso de la caja, de mucha responsabilidad. También de parte del prestador tuvimos una reposición inmediata, o sea, todas las garantías del dinero de Metro fueron recuperadas. Nosotros en el año 2019 teníamos ya el 100% de la recuperación total del dinero. Consultados sobre estos antecedentes, desde Caja Los Andes no accedieron a una entrevista. Normalmente los mecanismos de control no pueden controlar todas las situaciones. Y lo que se hace habitualmente es tener controles sorpresivos, controles al azar que nos permitan ir detectando situaciones. En este caso, efectivamente la situación no se devela porque los sistemas de control funcionaron, sino justamente a través de un mecanismo de denuncia. Se hicieron mejoras inmediatas, se hicieron procesos, optimización de procesos, mucha tecnología, y en eso sentimos que iba en la dirección correcta y de manera inmediata en términos de que no nos volviese a ocurrir nunca algo semejante. Y entre otras cosas se implementó, por ejemplo, el IMED, que la mayoría de la gente lo puede conocer y que tienes tu huella digital. ¿Es factible pensar que más de 200 personas tuvieron la idea de obtener reembolsos ilegales de forma simultánea? La principal tesis del Ministerio Público es que no y que existe un grupo reducido que encabeza el fraude. Esas personas, de acuerdo a la investigación, son aquellos que se dieron cuenta del mecanismo, que de alguna manera se adueñaron de ese mecanismo con el objeto de seguir captando otros trabajadores. Dentro de la querella de Metro por estafa contra sus extrabajadores, se detallan a 16 personas que habrían actuado como captadores. Es decir, contactaban a otros colegas que quisieran solicitar dinero. Cuando a las personas, entre comillas, beneficiarias de este dinero, de este reembolso, les llegaba el dinero por parte del Metro, el acuerdo era que una parte de ese dinero debía ser transferido a estas personas que habían ideado esta forma de defraudar. Intentamos contactar a algunos de los sindicados como captadores, pero la mayoría se cambia de domicilio o se encuentran inubicables. Vivía aquí. ¿Vivía acá? Sí, se fueron hace 3 años. Él es mi hijo. ¿Es su hijo? Sí. Ah, pero él no está viviendo acá. Él trabajó en el Metro, ¿no? Sí, pero hace muchos años. Claro. Hace muchos años que trabajó en el Metro. ¿Y dónde lo puedo ubicar a él? No, si él se fue de acá a Santiago, está viviendo en Valdivia. Mi hijo, nosotros lo dejamos hasta acá mismo porque él tuvo que pagar un abogado. ¿Ya? Sí, él pagó una plata porque se supone que debía al Metro. Eran como 5 millones. 5 millones. Mi marido se lo pudo pagar. Lo pagó así en letra. Y él nos dejó acá. Chuta, ya. Eso es lo único que yo le puedo decir, caballero. En muchas de las declaraciones realizadas por algunos imputados ante la PDI, se describen pagos a quienes ofrecían la posibilidad de solicitar reembolsos. Había que depositarle un porcentaje a Eric Fuentes por el reembolso obtenido. En mi caso, tuve que hacerle un cheque a modo de garantía para obtener el reembolso. Le hice un cheque por 750 mil pesos. Eric Fuentes es uno de los nombres que más se repite en las declaraciones judiciales. Eric Fuentes me contactó vía telefónica para comentarme que tenía una movida. Ex conductor de Metro habría gestionado él mismo la confección de talonarios con boletas falsas para posteriormente adjuntar estos documentos y las solicitudes de reembolso. No tiene redes sociales, intentamos ubicarlo en su último domicilio registrado. ¿Ubico acá a don Eric Fuentes? No. ¿Me habían dado esta dirección? No, había nadie con ese nombre acá. ¿Y usted arrienda hace poco? A lo mejor vivía antes aquí. No, no sabe. No tengo idea. Consultamos fuentes oficiales y podemos confirmar que Eric Fuentes sale del país con destino a República Dominicana en 2017, mismo año en que estalla el escándalo por fraude en el sistema de bienestar de Metro. Las ideas originales de hacer esta forma de defraudación surgen de personas que tienen más contacto más directo con la forma en que se obtienen o el mecanismo en que se producen los reembolsos. Y esas personas están radicadas en funciones o en el Servicio de Bienestar o en el sindicato. Otros nombres que se mencionan con mayor frecuencia a la hora de revisar las declaraciones de los imputados en este caso son Francisco Rojas y Luis Cofré, ex dirigente sindical y funcionario de bienestar, respectivamente. Queremos conversar con este último. Ubico acá a don Luis Cofré. ¿Estará? No, no está. Yo soy periodista de TVN y creemos que él nos puede ayudar con información por un reportaje que estamos haciendo. No, él vive aquí, mi hijo.
Dejamos nuestros datos de contacto, pero no obtenemos respuesta. Posteriormente hablamos con su abogado, quien señala que no dará entrevistas, pero que se encuentra colaborando plenamente en la investigación. Francisco Rojas es el dueño de la casa, nosotros somos arrendadores. Ah, ¿y él vivía acá antes? Hace mucho tiempo. ¿Y se fue para Santiago? No lo sé, no tengo mucha información. De forma telefónica, Francisco Rojas, hoy exfuncionario ampliamente nombrado en declaraciones judiciales, también rechaza una entrevista. En general, los casos de corrupción primero van deteriorando la credibilidad que tienen las instituciones, la credibilidad de cómo se hacen las cosas dentro de esas instituciones, y por ende la gente empieza a desconfiar. Por estos días, el caso continúa abierto. La mayor dificultad ha sido ubicar a los presuntos responsables del fraude debido al volumen de querellados y al tiempo que ha pasado desde el inicio de la investigación en 2017. Nosotros con la mayor disposición hemos entregado toda la información a la Fiscalía para que esto llegue al mejor término posible. Para nosotros, obviamente, tenemos la expectativa de que se pueda cerrar con prontitud. Ya llevamos una cantidad considerable de personas formalizadas quienes han acordado con Metro una salida procesal, que es la devolución del dinero a cambio de beneficios procesales distintos al de una condena. El 100% de los formalizados a la fecha por este caso ya devolvió el dinero y en las próximas semanas podrían desarrollarse nuevas audiencias. Dentro de 30 o 40 días el Ministerio Público va a presentar una nueva solicitud de formalización respecto de un grupo de al menos 30 o 40 de imputados que ya han sido contactados y con los cuales también hay posibilidades que ellos puedan acceder a devolver el dinero. Devoluciones que buscan reparar el daño patrimonial sufrido por una importante empresa del Estado y que a diario entrega un servicio a millones de usuarios. Un fraude que se aprovecha de la buena fe de un sistema originalmente pensado como un beneficio para cientos de trabajadores y trabajadoras. Un par de minutos nos separan de las 22 horas. Queremos recordarle que a partir de estos momentos Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Vamos a los deportes con Fernando Agustín Tapia. Con el auspicio de Powerade, Pausa is Power, presentamos 24 horas deportes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Ha comenzado la competencia, los duodécimos Juegos Suramericanos de Asunción 2022, con una nutrida participación del Team Chile, la más importante de todos los tiempos. 539 deportistas chilenos nos están representando en esta competencia sudamericana. En una jornada donde además han caído las primeras medallas de oro para Chile, que pretende superar lo realizado en 2018 en los Juegos de Cochabamba. Vamos a comenzar revisando, por ejemplo, lo que pasó en la esgrima, con una final soñada. Dos chilenas enfrentándose en la final del florete femenino. Aranza Inostroza y Katina Podestakis se quedaron entonces con el oro y la plata, respectivamente. Fue el triunfo de Inostroza por 15-10. Se conocen desde siempre, estuvieron compitiendo desde pequeñas y se encontraron en la gran definición del florete femenino. Esta fue la emocionante final que le permitió entonces a Aranza Inostroza quedarse con la victoria, derrotando a la compatriota Katina Podestakis por 15-10. Una gran definición, medalla de oro y plata para Chile en esta disciplina. Pero no ha sido lo único que hemos podido disfrutar en esta jornada, porque además hubo oro en la competencia de 200 metros, meta contra meta, en donde Emanuel Inostroza consiguió el oro en esta modalidad. Ahí está, fue la primera presea dorada para la delegación chilena, compuesta por 539 deportistas. Digamos que también María José Moya, múltiple campeona del mundo, consiguió la medalla de plata exactamente en la misma disciplina. El tiempo de María José Moya fue de 19 segundos y 333 centésimas, quedándose entonces con la plata en esa definición con la colombiana Sheila Muñoz. Imágenes que seguimos compartiendo con ustedes, porque evidentemente estuvo aquí
la gran emoción de la jornada. En los 1000 metros de patinaje en velocidad, Hugo Ramírez se quedó con la medalla de plata y esta es la definición. Escuchemos a Emanuel Nostroza, que estaba muy emocionado, quien consiguió la primera medalla de oro para Chile. Feliz, muy feliz. Este oro significa muchas cosas. Venía de 2 oros en el Campeonato Panamericano específico. Así que feliz. Lo que más me significa es que pude sacar, no una lesión, pero pude competir al 100% independiente de los problemas que se van desarrollando. Así que feliz, muy feliz. Estoy ya cansado. Tengo que borrar mi cuenta nueva porque ya competimos de nuevo mañana. Así que vamos con todo. La emoción de Emanuel Nostroza. Y Christer Kobrig, una vez más protagonista, consiguió una medalla de plata para Chile en sus 6th Juegos Suramericanos de la nadadora chilena. Esto es en la prueba de los 800 metros libres femenino. 16ª medalla para ella en los Juegos Sudamericanos. 37 años terminó la prueba con un crono de 8 minutos, 37 segundos y 14 centésimas en una definición realmente infartante con la brasileña Gabriele González, que hizo un tiempo de 8 minutos, 36 segundos y 7 centésimas. Recordemos que Christer Kobrig con esta medalla de plata ha conseguido ya 16 medallas en competencias sudamericanas, en Juegos Suramericanos. Realmente notable lo que ha sido la carrera deportiva de Christer Kobrig, siempre protagonista. Recordemos que su prueba fuerte son los 1500 metros, prueba en la que va a participar el próximo martes. Una jornada realmente muy positiva para el deporte chileno. Hay también medallas de bronce en el tiro con arco y acá me gustaría destacar lo realizado en la dupla mixta de Javier Andrade y Ricardo Soto con medalla de bronce, y también lo de Mariana Zúñiga y Alejandro Martín. Y respecto de Mariana Zúñiga, ojo, ella es medalla paralímpica en Tokio 2020 y se transforma hoy en la primera deportista en silla de rueda en ganar una medalla, en este caso de bronce, en unos Juegos Sudamericanos convencionales. Realmente extraordinario. Para destacar lo de Mariana Zúñiga, han seguido cayendo medallas en esta jornada, en el cierre de esta jornada. En fisiculturismo, hace muy poquito sumaron 2 medallas, Macarena Figueroa y Paulo Matus, podios para ellos, medallas de bronce. Realmente espectacular. Bien, pasamos a lo que ha sido esta jornada del fútbol chileno. Una fecha que ha tenido dificultades para su desarrollo, pero las miradas estaban puestas en el partido entre Ñublense y O'Higgins de Rancagua. Porque si dejaba puntos Ñublense, Curicó ayer ganó su partido, por lo tanto evita que Colo Colo sea campeón en la siguiente fecha. Pero la mirada está en Ñublense porque hay una tremenda competencia por el segundo lugar. Veíamos el 1-0 de Alexander Aravena, el empate de Facundo Barceló tras el pase de Matías Marín para el equipo de O'Higgins de Rancagua. Ñublense está tercero en la tabla de posiciones, pierde un poco la pisada a Curicó, que ganó su partido. En todo caso, este encuentro fue dramático. Nicolás Guerra ponía el 2-1 para el equipo de Chillán tras el pase de Rodrigo Cisternas, una jugada muy bien construida por el sector izquierdo, pero vendría la polémica. Arbitraje de Rodrigo Carvajal, que tras esta acción expulsa a Diego González, la falta sobre Matías Pinto, muy reclamada por la gente de O'Higgins. Hay entreveros, empujones, reclamos, polémica. Vemos a Matías Donoso que intenta distanciar a sus compañeros del árbitro, pero vemos que claramente ahí lo busca el jugador González a Matías Pinto. Y cuando se jugaba el minuto 97, jugada de Matías Donoso y Esteban Moreira, que anota el 2-2 definitivo. ¿Esto qué significa? Significa que Colo Colo sigue siendo el puntero, por cierto, con 54 puntos. Segundo, Curicó con 46, que se acerca al sueño de clasificar de manera directa a la Copa Libertadores de América. Y tercero, Ñublense con 44. En el final del partido, polémica. ¿Ah? Siguieron las discusiones, los encontrones. Y ahí vemos a Alexis Martín Arias, que estaba muy, pero muy molesto con
lo que había acontecido sobre el cierre del compromiso. Digamos que la polémica de este fin de semana ha sido sin duda la decisión de la delegación presidencial que, a consejo de Estadio Seguro, decidió postergar el partido de Colo-Colo frente a la Universidad Católica. Finalmente, Colo-Colo presentó un plan de seguridad en esta jornada, el que va a ser visado o no en la jornada de este día, lunes. Ha pedido a la NFP que se autorice que el partido se juegue el próximo martes 4 de octubre a las 7 de la tarde. Había molestia en Colo-Colo, por cierto, porque ellos hicieron esfuerzos, trabajos. Dicen que estaba todo listo ayer a las 21 horas y que la decisión estaba adoptada desde antes, que perfectamente, si es que iban a suspender, tendrían que haberlo hecho el día viernes. Sin embargo, la autoridad señala que era poco serio poder autorizar un partido con tan pocas horas de tiempo respecto del horario que estaba fijado para este domingo a las 3 de la tarde. Esto luego de los incidentes que habían ocurrido en el día viernes para el Arengazo. Ojo, esto es una información extraoficial. Es posible que Colo-Colo no autorice más arengazos a propósito de lo que pasó el viernes en el Estadio Monumental. El secreto para seguir adelante está en tomar una pausa. Porque los descansos son clave para poder continuar. Powerade. Pausa es power. Revisamos el fútbol internacional con la derrota del Betis de Pellegrini Bravo, aunque el arquero de la selección chilena estuvo en el banco de suplente. Y ojo, este es el gol de Gabri Veiga. La respuesta débil del arquero del Betis, Rui Díaz. Ahí está el gol del Celta de Vigo y el Betis que se queda en el cuarto lugar de la tabla de posiciones con 15 unidades. Está a 4 de los líderes que son el Barcelona y el Real Madrid con 19 puntos. Pellegrini no estaba para nada contento con el arbitraje y con, por supuesto, con el resultado de esta derrota frente al Celta de Vigo. El Real Madrid no pudo con el Osasuna en esta séptima jornada de la Liga de las Estrellas. Empate 1-1 en el Santiago Bernabéu. Acá está el gol de Vinicius Junior. Nadie toca esa pelota y sorprende al portero Sergio Herrera del Osasuna. Así lo estaba ganando el Real Madrid. Pero segundo tiempo y el gol de Quique García, que le permite igualar el compromiso al Osasuna. Primero el Barcelona, 19 puntos, diferencia más 18. Real Madrid, mismo puntaje, diferencia más 11. En sexto lugar queda el Osasuna. Vamos a Italia, con 6 puntos a un punto de la zona de descenso. Y para el final, hoy hubo un partidazo en Inglaterra, un clásico. El City derrotó 6-3 al Manchester United, pero por supuesto que todas las miradas quedaron puestas en Erling Haaland. Este futbolista que está rompiendo todos los récords, hizo un triplete, también anotó 3 Foden, pero lo de Haaland es realmente impresionante. Lo dejo con esta nota y yo me despido. Buenas noches. Centro de Kevin para Haaland. El tercero con Haaland. Es al medio, firme para Haaland. Es toda una máquina de hacer goles y también un rompe récords. Erling Haaland convirtió 3 tantos este domingo en el clásico frente a Manchester United y en 2 meses ha logrado los mismos tripletes en Inglaterra que Cristiano Ronaldo. Otro triplete a la cuenta de Haaland, el Terminator del equipo de Pep Guardiola, el terminador de jugadas. El jugador más rápido en alcanzar 3 hat-tricks en la historia de la Premier League. El noruego hizo que la Premier League estuviera prácticamente a sus pies. 14 goles en solo 8 jornadas, más anotaciones de las que han conseguido 14 equipos de la primera división inglesa. Y claro que Haaland también aporta con asistencias. Terminó el derbi más cargado de goles en la historia, cargado de fútbol, cargado de Haaland que hizo 3. No está nada mal, tenemos 6 goles. ¿Qué más puedo decir? Es increíble. Una escandalosa goleada que posiciona a Haaland como el segundo futbolista con más goles en lo que va de la temporada, entre todas las competiciones. Tiene 36 gritos en total, solo es superado por Kylian Mbappé, con 39 tantos. Erling, goleador clásico frente al United. Erling Haaland en camino a destrozar todos los récords de la Premier League. Una máquina goleadora que ahora se prepara para brillar en la Champions League. Y a partir de hoy, Erling, goleador clásico frente al United.
Ya volvemos con 24 horas central. Estamos viendo 24 horas central. De regreso con las noticias, le contamos que el presidente Boric por segunda vez en menos de un mes visitó la región de Atacama. En esta jornada anunció el inicio del proceso de creación del Parque Nacional Desierto Florido. Este proyecto busca proteger más de 30.000 hectáreas que están ubicadas entre Vallenar y Copiapó y así avanzar en el camino de la sostenibilidad para que el Parque Nacional Desierto Florido se convierta en el parque número 44 del país. Se debe primero realizar una votación por parte del Consejo de Ministros. Una vez aprobado este paso, se elabora el decreto que debe ser luego publicado en el Diario Oficial. Es una forma de avanzar en este camino de sostenibilidad. Son más de 200 especies de flores. Hay además una fauna exquisita que también debe ser protegida. Y además vemos que la región de Atacama en general tiene un potencial turístico que es tremendo. Cada septiembre, en recuerdo de Pamela Toledo, la primera donante pediátrica del país, se conmemora el mes de ellos, los donantes de órganos y tejidos. Hoy, familiares y organizaciones le dieron un cierre estas semanas en un momento en el cual, pese a los últimos cambios en la legislación, las tasas de donación en Chile siguen siendo muy bajas. Cada uno de estos árboles fue plantado para agradecer a personas fallecidas cuyos órganos fueron donados. Un gesto que en este, el cierre del mes del donante de órganos y tejidos, es recordado con emoción por los familiares que los vieron partir. Este es mi hijo, pero yo estoy segura, muy segura, que mi hijo sigue vivo en tres personas. Desde 2003, el Bosque del Donante congrega familiares y organizaciones dedicadas a la educación sobre donación y trasplante de órganos. Cambiemos la Historia es una de ellas. A esta acudió un día Juan, un paciente a la espera de ser trasplantado en búsqueda de orientación. Hoy es su director. Yo fui trasplantado. Realmente esto salva vidas, te cambia la vida absolutamente. Este es un tema que hoy día estás de un lado de la vereda, mañana estás del otro. Desde 2020, la ley establece que todos los chilenos mayores de 18 años son donantes de órganos una vez fallecidos, a menos que en vida hayan dejado constancia de no querer serlo. Sin embargo, solo el 2% de estos cumplen con los criterios necesarios para efectivamente poder donar. Hoy día la pandemia también afectó de manera muy importante efectivamente la donación de órganos y los trasplantes. Hoy día como Ministerio de Salud tenemos más de 2.000 personas en lista de espera. Pese al cambio en la legislación, la tasa de donación se mantiene entre 6 y 10 personas por millón de habitantes. Como me puedo informar, en el sitio yodonovida.minsal.cl, la autoridad sanitaria aclara los pasos a seguir y resuelve dudas sobre este, el proceso de donación y trasplante de órganos y tejidos en el país. La conocen como la Casa de la Neurodiversidad, un recinto en Chillán que se preocupa por la salud mental de niños y adolescentes. Actualmente tiene 140 usuarios que han encontrado en este lugar atención especializada para sus necesidades psicosociales. En pleno centro de Chillán existe un lugar especialmente acondicionado para ellos. Es la Casa de la Neurodiversidad, que desde julio de este año atiende a niños y adolescentes de 2 a 16 años con trastorno de espectro autista y otras patologías psiquiátricas. Antes todos se atendían junto a los mayores en el COSAM de la ciudad. Las instalaciones, los materiales, la infraestructura ayudan a que Mateo y todos los niños que participan, digamos, puedan tener mejor desarrollo en sus debilidades. Un proyecto que comenzó con 107 usuarios y que a la fecha suma 33 nuevos ingresos. Preocupa la salud mental de los niños. Por eso decidieron levantar instalaciones especiales para que un equipo multidisciplinario compuesto por psiquiatras, psicólogas, fonoaudiólogas, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales y TENS pueda dar respuestas a las necesidades de los más pequeños. Es en realidad muy fundamental y necesario que este ambiente también sea facilitador y sea especialmente cómodo también para que nuestros pacientes se puedan sentir cómodos.
En estos casi 400 metros cuadrados hay distintas salas donde abundan juguetes como estos, que se transforman en herramientas de intervención para procesos reparatorios, ayudan a fortalecer habilidades parentales y permiten trabajar dinámicas familiares. Para mí es un orgullo decir, oh, qué bueno, porque mi hijo el otro día se atrevió a tocar aquí, que a él le gusta la guitarra, y se atrevió a tocar con sus compañeros, venía muy nervioso. Pero eso me significa que la terapeuta ha hecho súper bien el trabajo, que ha avanzado. Y la dupla equipo-familia es súper importante porque uno colabora con un granito y la familia hace mucho más, porque son los que refuerzan en la casa, los ejercicios que uno le da, las tareas que uno manda para la casa. Y este es como un ambiente súper familiar. Ambiente que ha permitido no solo generar mejores vínculos entre usuarios y profesionales, sino también agilizar la atención y dar respuesta a diagnósticos emocionales, de comportamiento, hipercinéticos y generalizados del desarrollo. Y las atenciones también han sido bien sistemáticas, a diferencia de antes, donde los niños vienen constantemente a ser atendidos por el equipo multidisciplinario. Nos dimos cuenta que había muchas familias con muchas dificultades, personas que no tienen la posibilidad económica de poder obtener estas prestaciones y que, en el caso que las tuviesen, es muy de largo plazo. Por lo tanto, nosotros con este proyecto lo que hemos dado es darle mayor prioridad para que estos niños tengan potencialidades. Tal ha sido el éxito del proyecto que hoy la lista de espera tiene a 215 usuarios aguardando por un cupo. Este año el municipio aportó 170 millones. Para el 2023 proyectan sumar otros 200 millones y a 3 nuevos profesionales para que así otros niños como los hijos de Davidia y Verónica puedan seguir avanzando en procesos de vital importancia para sus vidas. Antes de finalizar, queremos contarles que en 24horas.cl usted puede encontrar una serie de recomendaciones de la Policía de Investigaciones para evitar ser víctima de algún tipo de estafa durante este Cyber Monday 2022, evento digital que comienza, usted sabe, ahora en unas poquitas horas más. Cientos de marcas y empresas ofrecen atractivas ofertas a los consumidores. En nuestro portal 24horas.cl tiene toda la información para evitar ser víctima de una estafa. Bien, pues terminan las noticias. Como siempre, que nos da las gracias por estar junto a nosotros. La invitación es que permanezca en nuestra sintonía. Llega un nuevo capítulo de Estado Nacional. Que tenga muy buenas noches. Altamente.